Buenas noches, bienvenidos a CNC Noticias. Iniciamos nuestro servicio informativo lamentando profundamente el fallecimiento del señor Sigifredo Salazar Hernández, padre de Sigifredo Salazar Osorio, gobernador de Risaralda, quien en horas de la tarde de hoy abandonó este mundo cuando se encontraba internado en la clínica Los Rosales de Pereira. Nuestros pensamientos y oraciones para sus familiares y amigos. Pasando a nuestra parrilla informativa, la Policía Metropolitana entregó el balance sobre las operaciones de control y lucha ante la delincuencia durante el fin de semana. También se habló del caso del joven de 21 años que murió en el barrio Cuba tras recibir varios disparos en la cabeza. La Policía Metropolitana de Pereira realizó el balance de sus operaciones durante el fin de semana, donde incluyendo el homicidio de un joven de 21 años en el bosque del barrio Cuba, que además dejó un herido. Podemos presentar la incautación de 15 armas de fuego. Esas armas de fuego son el resultado, primero, de los operativos que tienen que ver con el registro e identificación a personas. Y segundo, la estrategia que se ha trazado junto con las autoridades locales, la Alcaldía Municipal, la Fiscalía General de la Nación, en relación a atacar las estructuras contra el delito del homicidio. Hemos llevado a cabo una diligencia de registro y allanamiento en el barrio Las Brisas, donde se ha capturado a un ciudadano a quien se halló en su poder tres armas de fuego que, según informaciones de la comunidad, en ese inmueble se registraban movimientos irregulares en horas de la noche, y la hipótesis que estamos manejando es que estas armas eran rentadas para cometer ilícitos, entre ellos el homicidio. Los hurtos a viviendas son otro de los fenómenos que preocupan a la autoridad, pues cada vez los delincuentes inventan nuevas formas de cometer sus ilícitos, los cuales en los últimos días les han dejado un gran botín. El día sábado en Villa del Bosque, es una persona que llevaba residiendo en ese sector por espacio de 3 días, salió a consumir ahí al parque. En ese momento lo aborda una persona. Lo que tenemos entendido es que le hace como un tipo de reclamación y luego dispara contra él. Hay que señalar que, verificados los sistemas, hemos podido establecer que esta persona tiene algunos registros por el delito de tráfico, porte y fabricación de estupefacientes. Además, estaba también inmerso en un proceso en el Valle del Cauca por concierto para delinquir, y pues estamos planteando la hipótesis investigativa a partir de estos registros que le aparecen. En la carrera 15 entre calles 9 y 10 de Pereira, se realizó entrega a algunos ciudadanos de sus celulares que habían sido hurtados en días anteriores. El alcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo, habló de los trabajos que se están realizando para recuperar el sector de la carrera 15 entre calle 9 y 10, lugar que se estaba utilizando para el consumo y expendio de alucinógenos. Además, expresó su compromiso para seguir enfrentando a la delincuencia común. El alcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo, entregó el balance de las actividades que viene realizando su administración de la mano de la policía para mejorar la seguridad de la ciudad. No, nosotros hemos entendido que para el 2017 sí hay un tema importante que hoy está reclamando la ciudadanía, es la seguridad. Hay más encuestas de percepción ciudadana, el año pasado fueron muy claras en ello y nosotros tenemos que atenderlas. Así como se acertó en algunos aspectos, la gente está reclamando mayor presencia, mayor dedicación en seguridad y salud, esos dos temas. Pero sobre todo seguridad es muy sensible, yo acepto ese llamado de atención de toda la ciudadanía y estoy trabajando en esto como en más que otro tema. Hoy recuperamos la calle 15, aquí hay presencia constante de la policía y estamos en un proceso constante, vienen intervenciones también de tipo social, con aseo estamos haciendo toda unas jornadas que permitan mantener limpia, tal y como ustedes lo han visto hoy, este sector. La lucha contra los delincuentes para acabar con los celulares robados sigue siendo uno de los puntos que más está trabajando las autoridades para intentar devolverle la tranquilidad a los ciudadanos. Ayer hice un llamado público al coronel Gustavo Moreno, quien pues arrancó, ustedes lo ven, aquí lo pueden apreciar, con entusiasmo, con dedicación. Hombre, todos conocemos que una vez a uno le roban un celular, los espejos del carro, la plumilla, los biseles, uno sabe dónde los encuentra, ¿cierto? Y además se lo venden a escasas horas de ser robados. Entonces el llamado es muy sencillo al coronel, es darle una instrucción precisa como alcalde y jefe de la policía, es
hombre, desartículeme estas bandas dedicadas no solamente al robo, sino también a la comercialización. El mensaje es claro, los piques ilegales no podrán seguir siendo un dolor de cabeza para quienes transitan las vías de la ciudad, y menos para los residentes de las zonas residenciales afectadas por este fenómeno. En la mañana de hoy murió el escultor Martín Abad, uno de los exponentes más importantes del arte pereirano y referente de los jóvenes artistas de la región que hoy le brindan palabras de respeto y cariño por redes sociales. Martín Abad murió tras estar débil y deprimido en un centro de adulto mayor, después de vivir más de 43 años en su casa aislado en el corrimiento de la Florida. Martín dejó de existir en la mañana de hoy tras ser uno de los artistas más reconocidos de la ciudad. Fue el primer escultor que decidió exponer sus obras en la calle, en la Plaza Bolívar para la gente. Fue el ganador del cuarto concurso nacional de novelas Ciudad Pereira con su obra Coclí, Coclí, el que lo vi, lo vi. Estudió arquitectura en la Universidad de Medellín y en la Gran Colombia de Bogotá. Recientemente había sido homenajeado en el espacio cultural La Cuadra y recibió una estrella en el Hall de la Fama del Centro Comercial Uniplex. Y como es costumbre en CNC Noticias, tenemos para todos ustedes el estado del tiempo de las principales ciudades del eje cafetero. Las personas que cuentan con su vehículo particular tengan presente el pico y placa para mañana martes 24 de enero del presente año. Ya viene la mejor información deportiva de la región con Alexander Guarín, pero antes los invitamos a que nos acompañen a una pequeña pausa para comerciales y ya regresamos. La Gobernación de Risaralda invertirá 10 mil millones de pesos en la construcción del Centro de Ciencia, Tecnología e Innovación, que estará ubicado en la antigua sede de la Plaza de Mercados en Dos Quebradas y en la realización de la Expedición Bio, que permitirá hallar nuevos ecosistemas y especies endémicas en el departamento. Esto gracias a una alianza con el gobierno británico y Colciencias. Estamos trabajando por una Risaralda verde y emprendedora. Es verde y emprendedora. Si quieres acceder al programa Mínimo Vital gratis, debes estar al día en la factura del agua. Y si estás en mora con este servicio, suscribe un acuerdo de pago con la empresa. Conoce más sobre este beneficio social ingresando a minimovitalgratis.com. Agua justa. Consumo responsable. Alcaldía de Pereira. Aguas y aguas de Pereira. Pereira, capital del eje. Bienvenidos a la Escuela de Bebedores Responsables. Hoy aprenderán a hacerle el test a su trago. ¿Sabían que las botellas de licor son recicladas para comercializar licor ilegal y adulterado? Para evitarlo, siempre destruyan las etiquetas y reciclen la tapa. Consulta las alertas de licor ilegal y adulterado en www.risaralda.gov.co. Una campaña de la Gobernación de Risaralda, Verde y Emprendedora, y la Federación Nacional de Departamentos. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leonardo Fabio Román, el poeta enamorado. Quiero invitarlos para que tengamos un encuentro con el amor, una cita con el recuerdo. Todos los sábados a las 8 de la noche y domingo 5 y 30 de la tarde en Las Más Apasionadas. Recuerden, somos el canal de nuestra gente. Llego y no estás, ¿dónde andarás?
sabiendo que las más apasionadas. Todo y a todos y vuelvo. Hola, ¿qué tal mis amigos de Guatica? Soy Johnny Rivera. Este 28 de enero estaré con ustedes, con mi agrupación Los Porteños, cantando toda mi música para que celebremos juntos los 50 años de Risaralda. Además de disfrutar de mis canciones, también van a haber muchas sorpresas que la gobernación tiene para ustedes. 28 de enero en Guatica. Allá nos vemos. La Gobernación de Risaralda Verde y Emprendedora presenta Cápsula Informativa. Risaralda ya cuenta con una agenda de competitividad gracias al consenso entre la Gobernación de Risaralda, la Comisión Regional de Competitividad, las alcaldías, los gremios y otras entidades aliadas que recibieron el acompañamiento en la construcción de este proceso por parte de la Alta Consejería para la Competitividad de la Presidencia de la República, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. El liderazgo del gobernador definitivo en este proceso. Él ha estado pendiente en los talleres, nos estuvo acompañando en esta clausura. En este proceso se presentaron 239 proyectos, de los cuales se eligieron 32 que cumplieron con la alineación de los ejes estratégicos y los componentes relacionados con competitividad, ciencia, tecnología e innovación. Que vamos a trabajar de manera conjunta y que van a tener prioridad a nivel nacional, entre ellos el anillo vial del occidente, una vía que es muy importante por varios factores. Primero, mejora la competitividad porque nuestros campesinos van a salir por mejores vías y de esta manera va a bajar el costo de producir alimentos en el occidente del departamento. Segundo, porque en el tema del turismo, donde estamos creciendo mucho, vamos a poder viajar en un solo día por todos los municipios del departamento de Risaralda. Y tercero, porque eso nos genera desarrollo económico. En el marco de la charla sobre el futuro del paisaje cultural cafetero en Colombia, el Gobierno Nacional dio un parte de tranquilidad a los gobernadores de los 4 departamentos y alcaldes de los 49 municipios que hacen parte del mismo, reiterando que la declaratoria sigue firme y se continúan implementando las acciones necesarias para mantenerla. La declaratoria implica más que todo responsabilidades y obligaciones. Responsabilidades y obligaciones con la gente que habita ese territorio y con sus autoridades, en coordinación con el Gobierno Nacional. En este espacio, las peticiones para fortalecer la declaratoria se articularon alrededor de las necesidades de unificar los planes básicos de ordenamiento a través del Departamento Nacional de Planeación, dinamizar los recursos para que lleguen a los campesinos como base de este acuerdo y viabilizar la posibilidad de integrar al paisaje a algunos municipios como La Virginia del departamento de Risaralda. Son varios elementos que hacen que esa declaratoria se haya dado y tenemos que seguirlos consumando para que cuando vaya la renovación vamos a tener la declaratoria de paisaje cultural cafetero. Una es la arquitectura, segundo es el sembrar café en ladera, que es lo que nos caracteriza a los que habitamos aquí en el eje cafetero, en el paisaje cultural cafetero, y tercero la cultura cafetera. Espere muy pronto una nueva cápsula informativa con toda la actualidad de Risaralda. Es verde y emprendedora. Buenas noches y bienvenidos a la información deportiva en CNC Noticias.
Empezamos contándoles que Deportivo Pereira volvió a ganar en uno de sus juegos de pretemporada, esta vez 3-0 frente al Atlético Huila. Hablamos con Jorman Campuzano, jugador matecaña que ya repite con el equipo y quien ve positivamente el trabajo que se está haciendo bajo las órdenes del técnico argentino Buleri. Positiva, calificándola muy bien. Compañeros, los refuerzos se han acoplado al modo de juego del profe, nosotros le estamos entendiendo mucho al profe. Siento como un amor muy grande por esta camisa, que me entrego siempre al 100% y me están dando el apoyo para ser un jugador muy importante en el equipo y para tener una voz de mando en el equipo. Otro de los jugadores que se incorporó al equipo es Pablo Rossi, el argentino, quien viene destacándose en los juegos de pretemporada y quien ya ha anotado un gol frente a Once Caldas y esta vez repitió frente al Atlético Huila. Estas son sus palabras. La verdad, tuvimos una semana corta pero intensa y bueno, los dos partidos que jugamos, los dos nos tocó ganar y hacer buen momentos de muy buen fútbol. Bueno, por suerte me está yendo bien, no me puedo quejar, pero yo creo que es fruto de todo lo que hacen los compañeros. Hoy hicimos un partido muy bueno en todas las líneas, desde el arquero hasta el delantero, así que muy contento. Otro de los jugadores que también llegó a reforzar este Deportivo Pereira en el torneo 2017 del torneo Águila es Gerson Vidal, quien sigue siendo protagonista en los juegos de pretemporada y quien da estas opiniones para CNC Noticias. Sí, gracias a Dios, ese partido lo afrontamos pues con mucha responsabilidad y gracias a Dios sacamos resultados, que era lo que queríamos, y cada día más pues lo vamos acoplando mucho mejor con el grupo. Gracias a Dios, gracias a él, pues si no fuera por él no estuviera aquí y no estuviera haciendo gol, pero pues cada día más coger las cosas con seriedad y con responsabilidad. Bueno, sí. No olviden que el próximo miércoles se va a disputar el partido amistoso entre Colombia y Brasil, partido que servirá para recaudar fondos para las víctimas del club chapecoense y sus familias, por supuesto. Bueno, esta es toda la información deportiva de hoy lunes 23 de enero de 2017. Nos cuentan que después de comerciales vuelve CNC Noticias con más información. Risaralda está cumpliendo 50 años y tú eres el invitado especial a la gran fiesta que realizará la Gobernación de Risaralda en sus 14 municipios. Del 23 de enero al 5 de febrero, disfruta de caravanas, conciertos, deportes y entrega de reconocimientos. ¡Un gran aplauso! Consulta ya la programación en www.risaralda.gov.co. Risaralda 50 años. ¡Celebremos lo nuestro! Es verde y emprendedora. Hola, ¿qué tal amigos de La Celia? Soy Johnny Rivera. Recuerden que este 25 de enero estaré con ustedes cantando todas mis canciones con mi agrupación Los Porteños, celebrando los 50 años de Risaralda. Además, hay muchas sorpresas que la Gobernación tiene preparada para ustedes. Allá nos vemos, celebremos lo nuestro. Risaralda, 50 años. ¿Ya tienes la aplicación de nuestro canal? Es muy fácil, ingresas a Play Store de tu dispositivo móvil Android y colocas en tu buscador canal CNC, aparecerán varias opciones, eliges esta y listo. Ahí podrás encontrar toda nuestra información, noticias, entretenimiento y lo mejor, podrás disfrutar de nuestra señal en vivo las 24 horas del día a donde quiera que vayas. Recuerda, somos canal CNC, el canal de nuestra gente. Bienvenidos a la Escuela de Bebedores Responsables. Hoy aprenderán a hacerle el test a su trago. ¿Sabían que las botellas de licor son recicladas para comercializar licor ilegal y adulterado? Para evitarlo, siempre destruyan las etiquetas y reciclen la tapa. Consulta las alertas de licor ilegal y adulterado en www.risaralda.gov.co. Una campaña de la Gobernación de Risaralda, Verde y Emprendedora y la Federación Nacional de Departamentos. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Vendedora.
Risaralda está cumpliendo 50 años y tú eres el invitado especial a la gran fiesta que realizará la Gobernación de Risaralda en sus 14 municipios. Del 23 de enero al 5 de febrero, disfruta de caravanas, conciertos, deportes y entrega de reconocimientos. ¡Un gran aplauso! Consulta ya la programación en www.risaralda.gov.co. Risaralda 50 años. Celebremos lo nuestro. Es verde y emprendedora. Si quieres acceder al programa Mínimo Vital gratis, debes estar al día en la factura del agua. Y si estás en mora con este servicio, suscribe un acuerdo de pago con la empresa. Conoce más sobre este beneficio social ingresando a minimovitalgratis.com. Agua justa. Consumo responsable. Alcaldía de Pereira. Aguas y aguas de Pereira. Pereira, capital del eje. ¿Sabías que la ley 56 de 1918 establece que por el sacrificio de cada cabeza de ganado se le debe pagar a los departamentos un impuesto de degüello? La Gobernación de Risaralda, facultada por la Ordenanza 019 de diciembre de 2015, inició este año con su recaudo en las centrales de sacrificio. Esos recursos son destinados a la inversión, por eso es importante que usted como consumidor compre en un expendio certificado por dicho pago. Yo pago impuesto de huello. Es verde y emprendedora. Sigue adelante la recolección de firmas en Pereira y Dos Quebradas para la iniciativa que busca reducir el salario de los congresistas en Colombia. Ayer domingo, la firmatón se tomó el CAM del municipio industrial y el Parque Guadalupe Zapata en Cuba. Ayer se realizó en varios puntos del área metropolitana jornada de recolección de firmas que buscan la reducción de los sueldos de los congresistas. La masiva asistencia fue captada por videos que nuestros mismos televidentes nos enviaron. Aquí podemos apreciar, podemos ver cómo la comunidad, el pueblo, se volca en el firmator por el referendo del Congreso, referendo revocatorio 2017. La comunidad firma este referendo, cansados, mamados de la clase política burguesa de este país. Esta actividad tuvo mayor aceptación en Dos Quebradas y en el barrio Cuba, donde cientos de personas se sumaron a esta iniciativa. Pero cada 4 años vienen a buscar los votos de nosotros para acomodarse allá. Ahí los vemos en el edificio, durmiendo y ganándose 30 millones de pesos, haciendo leche en contra de nosotros. Por favor, pueblo, durmemos, apoyemos esta voluntad popular. El pueblo de Colombia, a través de este firmatón, decimos no más. No más corrupción, no más politiquería, sinvergüenzas, pícaros, ladrones, atracadores. Esta iniciativa busca recolectar más de 8 millones de firmas para hacer tránsito por el Congreso e intentar convertirse en ley. Ya viene la mejor información política y social de la región con Marco Antonio Pérez. Recuerden que en la campana, si usted no está, es porque no suena. Muy buenas noches, bienvenidos a La Campana, empezando semana. Primer campanazo. Se hizo evidente esos distanciamientos entre los directivos del partido de la U en Risaralda, ahora que se va conformando y se van conociendo algunos acercamientos y uniones, algunas de ellas que se han venido comentando de tiempo atrás entre los directivos del partido de la U y de otros partidos. Por ejemplo, es casi un hecho ese acercamiento entre el senador del partido de la U, Carlos Enrique Soto, y el representante a la Cámara por el Partido Liberal, Diego Patiño Mariles, con el objetivo, los dos, de confirmar y mantener sus representaciones en el Congreso de la República. Nos dicen algunos que existiría un pacto tácito para que el senador pueda llegar a aquellos municipios liberales donde es fuerte el representante Patiño y poder acceder a votación del partido. Igual sucedería
en otros donde muchos de los cercanos militantes del partido de la U estarían dispuestos a acompañar la candidatura a la Cámara del representante, hoy representante Diego Patiño, en el partido de la U. Caso concreto, el exalcalde Israel Alberto Londoño, que ya ha expresado su intención de acompañar ese proyecto del representante liberal. Obviamente eso no cayó bien entre los otros aspirantes a conformar la lista del partido de la U. Principalmente Didier Burgos, quien algunos dicen estaba un poco ausente del departamento, dedicado a sus estudios de maestría en Bogotá, tuvo reunión este fin de semana, reunió a su militancia y ratificó que está presente y que quiere repetir curul en el partido de la U. También hay cierto roce por la posibilidad de que el exalcalde de Dos Quebradas, Diego Ramos, integraría la lista a la U, trayendo además un senador foráneo. Eso tampoco gustó. Inclusive algunos precandidatos, como el exalcalde de Pereira, Enrique Vázquez, habría dicho que en esas condiciones se retiraría de cualquier aspiración, dejando casi sin conformación fuerte la lista del partido de la U. Siguen los acercamientos, siguen dialogando y mucho que se tendrá que conversar y conocer de esos detalles dentro del partido de la U en Pereira y Risaralda. Segundo campanazo, en cambio, por el Partido Liberal, parece que ya hay vientos de acuerdo, de consenso entre quienes integrarían la lista a la Cámara. Concretamente, es casi un hecho que los militantes y quienes acompañaron la candidatura del hoy alcalde, Juan Pablo Gallo, respaldarían la lista, en la lista del Partido Liberal, al exconcejal y quien fuera gerente del INFI, Juan Carlos Reinales. Inclusive el exsecretario de Gobierno, José Fernando Robledo, que en algún momento se ventiló como precandidato a la Cámara, también estaría acompañando este proyecto al Congreso y cerrarían filas por un proyecto al Senado de Carlos Humberto Isaza. Es lo que se comenta también dentro del Partido Liberal. Tercer campanazo, y este fin de semana se cumplieron las votaciones para la conformación de la mesa directiva, junta directiva de las juntas administradoras locales en Pereira. Tradicionalmente ha tenido amplia representación y la directiva ha estado en cabeza del partido de la U. Pues bien, sufrió un nuevo revés. El nuevo presidente de las juntas administradoras locales en Pereira es el comunero de Arabia, militante del Partido Conservador, Eugenio Muñoz, quien viene a darle nuevos aires, respaldo y protagonismo a este escenario y a este mecanismo de representación popular, las juntas administradoras locales. Hoy suena en la campana el exgerente del INFI en la pasada administración, Javier Monsalve, quien fue designado en un alto cargo nacional. Es el director de infraestructura del Ministerio de Transporte, otro de los pereiranos que llegan a hacer carrera también en el alto gobierno en Bogotá. Esperamos que sus gestiones y sus conocimientos desde el Ministerio de Transporte sirvan para apoyar, para acompañar y para apalancar los grandes proyectos viales de infraestructura y desarrollo vial en Pereira y en el departamento de Risaralda. Pereiranos que empiezan también a destacarse en altos cargos nacionales. Hoy nos suena en la campana el tema de la seguridad en Pereira y el área metropolitana. Sigue dando de qué hablar los comentarios hechos la semana pasada por el nuevo presidente del Consejo de Pereira, Steven Cárdenas, solicitando inclusive la militarización de Pereira. Los militares han dicho obviamente que están prestos y dispuestos, esperando la solicitud y la orden de la primera autoridad en Pereira, el alcalde Juan Pablo Gallo. Otros han solicitado que se necesita también el tema de inversión social, paralelo a ese tema de fuerza pública. Lo cierto es que es un tema que hay que prestarle cuidado debido precisamente a los hechos de sangre de las últimas semanas y el incremento de actos delictivos, raponazos, robos
en algunos sectores críticos de la capital risaraldense, centro por ejemplo, y los homicidios que se han registrado en zonas exclusivas, sector de Pinares y la avenida Juan B. Gutiérrez, la semana anterior, son temas que necesita ponerle atención adecuadamente la administración y la fuerza pública. También extendemos mensaje de condolencia a familiares. Pereira está de luto por la muerte el día de hoy del artista Martín Abad, que ha dado tanto de qué hablar, que se ha destacado por su creación artística, sus pinturas, su forma de vida, también ha dado mucho de qué hablar. Ha fallecido en el día de hoy y está de luto el arte y la cultura en Pereira. Síganos a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, compártanos sus dudas, sus inquietudes, con gusto aquí las recibimos. Recuerde que el que no está aquí es porque no suena. Buenas noches. Se entregó 440 casas a igual número de familias en el complejo habitacional La Giralda en Dos Quebradas, con la presencia de Fernando Muñoz, alcalde de este municipio, y el vicepresidente de Colombia, Germán Vargas Lleras. Dos Quebradas está batiendo todos los récords. Hay 18 proyectos más en comercialización. Vamos a batir todos los récords en materia de construcción de vivienda en Dos Quebradas y en Risaralda este año. El vicepresidente de la República y el alcalde Fernando Muñoz entregaron 440 viviendas a ahorradores de estratos 1 y 2 en Dos Quebradas, quienes recibieron del alto funcionario del Gobierno Nacional y del alcalde Fernando Muñoz las escrituras y las llaves de sus nuevas viviendas. Invitamos a miles de colombianos que hoy no tienen casa, que se interesen, que se acerquen a los más de 500 proyectos que tenemos en todo el país, firmen su promesa de compraventa, sector formal, sector informal, los de un salario mínimo, los de dos salarios mínimos, y aprovechen esta oportunidad. Para nosotros una satisfacción muy grande es el reflejo de esas 440 familias, de esos niños, de esas mujeres y de esos hombres que hoy ven consolidado ese sueño de tener una vivienda digna. Y qué mejor que hayamos podido entregarle estas viviendas en compañía del vicepresidente, el doctor Vargas Lleras, hoy donde este proyecto está ubicado en un sitio estratégico que ofrece todas las condiciones y que es el punto de partida de lo que estamos haciendo como administración para seguir contribuyendo a ese sueño de que nuestras familias dosquebradenses tengan una vivienda digna. Yo soy un trabajador independiente que cuido carros, el cual nunca tuve capacidad de endeudamiento. Me hicieron varios préstamos y por no tener capacidad de endeudamiento no me los podían desembolsar. Y pues así fui trabajando 4 años hasta que logré obtener el monto de 26 millones de pesos para acceder a la casa. También el vicepresidente agregó: en este ritmo se espera que para este año quede cubierto el déficit de vivienda de interés social en el municipio. A pesar del luto por la muerte del padre del gobernador de Risaralda, iniciaron los conciertos en los municipios de Pueblo Rico y Apía, donde a esta hora sus habitantes disfrutan de la celebración por los 50 años del departamento. Con la tristeza por el fallecimiento de Sigifredo Salazar, padre del gobernador de Risaralda, Sigifredo Salazar, hijo, iniciaron las fiestas de Risaralda en el municipio de Pueblo Rico. Y así lo registró el mismo gobernador antes de conocer la triste noticia de la partida de su progenitor. Bueno, nosotros tenemos que conocer de dónde venimos para saber para dónde vamos. Y vamos a tener unas actividades muy importantes. Vamos a tener primero un evento en la sala de exposiciones Camilo Mejía Duque, de aquí de la Asamblea Departamental, que se denomina 7 puntadas por centímetro. Es una exposición de arte. Va a ser el 1 de febrero, igualmente vamos a tener muestra de pinturas en los municipios de los municipios de Risaralda por el historiador Óscar Jaramillo, y va a ser en el Luz y Tejada. Y vamos a tener ese mismo 1 de febrero a las 6:30 la inauguración del centro de eventos y exposiciones de Pereira y Risaralda, que es Expo Futuro. El 8 de febrero tendremos el lanzamiento de 50-60, el libro de Confamilia Risaralda y el departamento Risaralda. Y el 8, 9 y 10 de febrero tendremos Historello, que es el 6º simposio colombiano de historia regional y local en la Universidad Tecnológica de la ciudad de Pereira. Hoy también se realizará el recorrido festivo por Apía,
y mañana será el turno para los municipios de Santuario y La Virginia. Estamos en un departamento verde, un departamento con unas potencialidades muy grandes y que nos va a generar riqueza. Vamos a celebrar allí el 31 de enero a las 8 de la mañana la inauguración de Risaralda Beer Festival, que es el avistamiento de aves. Nosotros hoy somos los departamentos más ricos en aves. Tenemos país invitado a Aruba como país invitado. Va a ser en el Teatro de Bellas Artes de la Universidad Tecnológica de Pereira. El 1 y el 2 de febrero tendremos el Simposio Internacional de Aves Risaralda Beer Festival, donde tendremos invitados de Argentina, Aruba y Colombia. Y el 3, 4 y 5 de febrero, una actividad que no se pueden perder, vamos a tener recorrido de avistamiento de aves. Dentro de este programa de Beer Festival tenemos el recorrido de avistamiento de aves donde puede participar toda la familia. A todas las personas que nos ven en los diferentes municipios del Eje Cafetero y Norte del Valle, gracias por iniciar esta semana bien informados en el canal de nuestra gente. Recuerden que mañana tenemos una cita aquí en CNC Noticias. Feliz noche.